Gracias por su confianza, comandante, en esta misión. A tu puesto, Paco. Ya es hora. Sí, señor. Atención. Atención a todas las unidades. Todos a sus puestos. Prevenidos para el operativo. Esperen mis órdenes. Raúl, préndeme un cigarro. Ya vayas alivianando, ¿eh? Ya veo muy jodido. A ver a quién le toca el volante. ¿Bueno? Bueno, yo ya he manejado mucho. Más de 12 horas. El que viene fresco es José. ¿Qué hora es? Son las 2:30. Pues yo lo que quiero es ya llegar. Ya, tranquilo, nervioso. Cuando usted ordene, yo manejo. Bueno, nada más que sea posible, va para aquí adelante. Y ahí tú te agarras la ruedita. ¿Ok, José? Ok. Mamá, hijo. ¡Policía Judicial Federal! ¡Están rodeados! ¡Ríndanse! ¡Suelten las armas! ¡Fuego! Thank you.
Debido al buen desempeño de su trabajo y a su excepcional comportamiento dentro de esta corporación, mi general ha determinado su ascenso a capitán del Grupo A de la División Narcóticos. Gracias, comandante. Felicidades, Ortega. Yo estaré en contacto con usted. Y muchas gracias otra vez. A darle duro, Paco. Sí, señor. Ya no te preocupes, hermanita. A él no le va a faltar nada. Lo que sí me puede es la paliza que te dio tu viejo. Desgraciado. No lo voy a perdonar nunca. Lo que me duele es que no le haya importado que Andy perdiera la escuela. Eso sí que no. Andy va a seguir yendo a la escuela. De eso me encargo yo. Lo llevaré todos los días. Voy a ver quién es. ¡Pancho! ¡Víctor! Pásale, mano. Ya me ascendieron a capitán. ¡Felicidades! Pásale, mano. Estás en tu casa. Mira, ella es Angélica, mi hermana. De la que tanto te he platicado que canta rete bonito. Y aquel es mi sobrino. A sus órdenes, capitán. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, señora. Francisco Ortega, a sus órdenes. Estúpidos. Perdí millones. Señor, aquí hay algún soplón. No es posible. Todo estaba bien planeado. Y de mi gente, no es. Alguien dio chivatazo. Yo lo investigaré. Por lo pronto desaparezcan. Yo me comunico con ustedes. Estamos en contacto. Vámonos. ¿Lo ves, papá? Si me tuvieras confianza, no perderías tanto en tus negocios. Pero no quieres comprender que ya estás viejo. Yo tengo ideas nuevas y quiero demostrarte... Vete. Y hablaremos de eso después. ¿Vieras visto cómo no se movía? Adiós. Espérate, ¿dónde vas? ¡Mole, doña María! ¿Ya ves? No me dejas hacer nada. Esa torta, ¿hola? Me la como. Cálmala, manito. Es apretada, es sobrina del director. Adiós, se te va a arrancar. ¿Más? Si ya nos traen de encargo, mano. Hubieran visto el otro día al maestro que me amenazó con expulsarme y luego a mí. Pero que me enojo, sí. Que le pongo mi navaja en la panzota. Hubieran visto, chicos, ojotes que pelaban. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues no sé, mano. Lo que miren, sea, hombre. ¿Quién viene ahí? Ahí viene el moquito, hombre. Y con su tío hay que tierno. No lo vayan a molestar. Después por eso se enoja. Bueno, tío, gracias. Anda, dijo que te vaya bien. Esperar que se vaya su tío. Y después le caemos. Vamos a recibirlo. ¿Qué onda, compadre? ¡Qué vale! Así es que ya no te acuerdas de los cuates, ¿eh? No es eso, es que tengo examen. ¡Ay! ¿Y qué? ¿Ustedes no van a entrar? ¡Clarines! ¿Verdad, muchachos? ¡Me calles, hijo! ¡Adiós! ¡No te vayas! ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, qué ay! ¡Qué mala onda, ¿no? No entro yo. Yo menos. Para nada. ¿Y ahora? Ya llegó este güey. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿No piensan entrar a clases? Sí, sí vamos a entrar. Pero a regarla. Es que eso de la estudiada como que no nos entra. Ah, no les entra. Entonces, ¿quién va a distribuir la mercancía? Entren, idiotas. ¿Conocen a aquella muchacha?
clarines, pero esa no le entra nada. Se siente muy pipiris nice. Vámonos. Adelante. Perdone, maestro. No es que me meta en problemas. Lo que pasa es que me indigna que los lugares de una escuela estén ocupados por alumnos que no demuestran ningún interés, ninguna responsabilidad, puesto que no les cuesta el aprendizaje. Habiendo tantos jóvenes con deseos de superarse, que no cuentan con los medios suficientes para forjarse una carrera. Tienes razón, René. Pero ni tú ni yo vamos a cambiar el mundo. El problema en nuestro país es meramente educacional y nos falta mucho. Me alegra que pienses así. Pero ahora lo único que nos queda es que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para concientizar a nuestro pueblo. Ojalá todos pensáramos lo mismo. Miren, ahí está mi tío. Si quieren, de una vez se los presento. Vamos. Que veniste, tío. ¿Qué hago, hijo? Te presento al profesor Rafael Estrada. Señor. Alma. Señorita. Mucho gusto, René. Encantado, profesor. Es un placer. Mucho gusto. ¿Qué tal, profesor? ¿Bien, bien? Bien, señor. Bueno, yo me gustaría invitarlos a comer. Claro, si no tienen otra cosa que hacer. Por mi parte, le agradezco mucho su invitación, pero tengo un compromiso. Vamos. ¿En otra ocasión será? Sí. Vamos, ¿no? De ahí le hablas por teléfono a tu mamá y le explicas. No creo que haya problema. Bueno. A ver qué otro día hay oportunidad de echar una platicada. Quiero ver cómo anda este. Claro. Bien, muchachos, súbanse. No. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Oye, ¿cómo ves tú a la maestra de física? Yo la veo re bien, ¿y tú? Hombre, te hablo del examen. Oh, pues por ahí hubieras empezado. Yo creo que sí lo paso, aunque sea de panzazo, pero lo paso. Lo pasamos, hombre. ¿Y ahora tú qué te traes? Es que esa maestra no nos da tiempo de nada. Y mi jefa me la tiene sentenciada. Si te truena, le dices que la maestra la trae contigo. ¿Sí? Que te trae coraje. ¿Sí? Miren, ahí está Armando. ¿Qué pasó ese mi Clark Kent? ¿Cómo les fue? Pues bien, aquí este que le fue mal. Lo que pasa es que no estudian. ¿Por qué no vamos a mi casa? Tengo nuevos planes para ustedes. Bueno. Sin que nadie nos moleste. ¿Y qué hiciste? Oye, la muchacha que pasó en la mañana, ¿no la vieron salir? Ahí andaba, con el galancito ese. Ya sabes, es el líder de la escuela. Pues vamos, ¿no? Juega. Adelante. Suave cabaña te cargas, mano. Muy a la orden. Pero pasen, por favor. Hijo. Pasen, pasen, por favor. Sonia, Sonia. Sí, joven Armando. Dile a la cocinera que prepare unos bocadillos. Y tú tráete las botanas para comenzar. ¿Cómo no, joven? ¿Enseguida? Híjole, mano, hasta cocinera tienes. El problema no es tener todo esto, Greñas, sino administrarlo. Mi padre es muy poderoso. Todo un señor industrial. Y quien debe estar en esta casa se la pasa en sus compromisos sociales junto con mi hermana. En fin, cada quien sabe su cuento. Sí. ¿Desean tomar algo? ¿A poco tienes de todo? Claro, mi padre siempre tiene bien surtida a su cantina. Oye, a mí dame un whisky, ¿no? Nunca lo he probado. A mí un Napoleón. Dicen que es refino, mano. Bueno,
Sírvanse lo que gusten. La cantina es suya. Gracias. A mí sírvanme una cuba. Oye, Armando, ¿me dejas invitar unas chavas? Bueno, ¿y qué tal la prepa, mi campeón? No, pues está bien dura. Lo bueno es que Alma siempre me ayuda con mis tareas. Gracias a ella he podido salir adelante. No, Andrés. Es gracias a las ganas y el entusiasmo que le pones al estudio. Yo nada más te oriento. Yo pienso que lo importante son las ganas que tengas de llegar a ser alguien. ¿Usted qué cree, señor? Bueno, pues, yo creo que lo que debemos hacer es irnos porque sus padres han de estar con pendiente. ¡Michelle! Échame la cuenta, mano. Aquí tiene don Víctor. Oye, ¿pues que se quebró o qué? No, pues es que usted sabe que con eso del IVA y toda la cosa, pues... Oye, qué pacto de solidaridad ni que nada, es que así es la cosa. Ten. Gracias, así está Víctor. Bien. Bueno, muchachos, vámonos. Los he traído aquí para que se diviertan. Y para que hablemos de negocios. ¿Qué hay de las otras escuelas? Porque yo ya tengo algunos contactos en el poli. Ya tenemos unos amigos que la mueven en otras prepas. Perfecto. Bueno. Bien, mami. ¿Cuándo regresas? Sí, no te preocupes, todo anda bien por acá. Sí, invité unos amigos, ¿sabes? Descuida, mami. No lo haré. Chao. ¡Salud! ¡Y no te muevas! ¡Párate! ¡Ay, ay! ¡Camínale! ¡Abre las piernas! ¡Ábrelas! ¡Perro! ¡Maldito! Andas envenenando a los niños. ¿Dónde está la droga? ¿Qué pasa, Andy? ¡Cena! Por Dios, hijo. Todo se va a solucionar. Además, contamos con tu tío. Sí, mamá. Mi tío nos quiere mucho, pero no es mi papá. ¿Y tu padre lo fue? ¿Realmente le importaste? ¿Qué pasó, familia? Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que llegaste. Ahorita te sirvo la cena. ¡Órale! ¿Qué óvole, mi champion, qué? ¿Se te fue el apetito? No, tío. Lo que pasa es que... Víctor, lávate las manos. Ahorita nos vemos. Por favor, ya vete. Es muy tarde y tengo que estudiar. Bueno. Nos vemos mañana en la escuela. Uh-huh.
¿Te fijaste cómo la besó? Sí. Qué envidia, ¿no? Y desde ahora costará el doble. Mi proveedor así lo exige. Ya que el material ha escaseado. Pero los chavos se van a poner roñosos. Pues sí. Eso será al principio, Pepe. No van a tener más remedio que aceptarlo. Tiene razón Armando. El que quiera azul celeste, que le cueste. Pues sí. Bueno, pues a darle. Órale. Armando, mira lo que viene ahí. Y solita. ¿Alma? Sí, ¿qué se le ofrece? Por ejemplo, invitarla a comer. Está usted loco. ¡Angélica! ¡Mamá! ¡Mamá! Ah, ya me acordé, hijo. Me dijo que iba a salir a la calle. A no sé qué, por dónde, ni cuándo. Ah, olvídalo. Ay, tío, eres bien claro. Mejor vamos a echarnos un refresquito y luego una platicada. Órale. Oye, te he notado muy serio. ¿Qué tienes? Nada, tío. ¿Cómo que nada? Tenme confianza, ¿qué quieres? No quiero nada. Bueno, lo quise algún tiempo, pero me he dado cuenta de que no todo se puede tener. A ver, ¿cómo qué? Quiero ser tu mejor amigo. Mira, tío, después de tener uso de razón, no quiero volver a ver a mi papá. Y te agradezco que nos ayudes. Y algún día te pagaremos. Párale, párale, chamaco. A mí no tienes que agradecerme nada. Yo lo único que quiero es tu cariño. Tómele. Faltaba más, Angeliquita. Siempre has estado en mis planes. Lo que pasa es que te retiraste. Usted sabe por qué lo hice. Pero quiero volver a empezar. Claro, claro. Solo que hoy firmé contrato con otra artista, pero date tus vueltecitas. Por favor, don Manuel. Necesito el trabajo. Sí. ¿Qué te parece si lo arreglamos esta noche en mi departamento? ¿Qué pasó? Nada, todos son iguales. ¿Le faltó al respeto? No, se quiso pasar de vivo. Es como volver a empezar. Oiga, Angélica, ¿por qué no me platica algo de su vida? Paco, ¿qué le puedo contar? Víctor y yo nos quedamos huérfanos a muy temprana edad. Crecimos y empezamos a trabajar. Él en el taxi y yo cantando en un salón. Ahí me enamoré del padre de Andrés.
Creí que íbamos a ser felices y no fue así. Nació mi hijo. Y pues además usted ya lo sabe. ¿Y usted? Creo que mi vida no es muy diferente a la suya. Yo también crecí con muchas carencias. Pensé que había tomado el camino correcto, pero me equivoqué. Me refugié en las drogas. Y después empecé como madrina. Hasta que me ofrecieron este trabajo. De ahí me asignaron al grupo de narcóticos. Donde desempeño la tarea de matar a tanta gente que lentamente mata a la juventud. Así como lo estaban haciendo conmigo. Bueno, pero no hay que hablar de cosas tristes. Tengo un amigo que es empresario y que me debe un favor. Y yo creo que él nos puede ayudar. ¿Qué le parece si vamos? Ojalá. Vamos. Me gustas cuando me miras con tus ojos de canela y mi pensamiento vuela perdido con tu mirar. Me gustas cuando me besas con tus labios amorosos que son dulces y jugosos y me hacen suspirar. Mírame, bésame, abrázame con tus ojos de canela, con tus labios tan jugosos y con tus brazos mi amor. Mírame, bésame, abrázame y no dejes que yo muera pensando que nunca pueda disfrutar tu calor. Mírame, bésame, abrázame. Siento con ritmo y con movimiento el latir de tu corazón. Me gustas cuando me dices muy pegadito al oído que nunca tú habías querido con tan inmensa pasión. Mírame, bésame, abrázame con tus ojos de canela, con tus labios tan jugosos y con tus brazos mi amor. Mírame, bésame, abrázame y no dejes fuera, pensando que nunca pueda disfrutar tu calor. Mírame, bésame, abrázame. Mírame, bésame, abrázame. Mírame, bésame, abrázame. Oye, Paco, te agradezco que le hayas ayudado a mi hermana a entrar aquí a este lugar. Es su vida la música. Eso ni lo digas. Tú sabes que somos hermanos. Y vaya que canta bonito. Mírame, bésame, abrázame. Con tus labios tan jugosos y con tus brazos de amor. Mírame, bésame, abrázame y no dejes que yo muera pensando que nunca pueda disfrutar tu calor. Mírame, bésame, abrázame. Mírame, bésame, abrázame. Mírame, bésame, abrázame. Mírame, bésame, abrázame. ¡Defensivos! ¡Vámonos!
y vas. ¡Yo! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Vámonos, rápido, gana! ¡Bien! ¡Bloqueen! ¡Bloqueen! ¡Más fuerte! ¡Bien, regresen rápido! ¡Defensivas! ¡Sacleen más duro! ¡Bien, listos! ¡Duro! ¡Bien, muévanse! ¡Rápido, cobra! ¡Bloquee, bloquee! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ah! ¡Más! ¡Bien, chamaco! ¡Bien! Bien, muchachos, llegó la hora. Quiero decirles algo rápidamente. Hicimos buenos entrenamientos. Sus coaches hicieron un magnífico trabajo de escauteo del equipo contrario. Ahora les pregunto, ¿guardaron su condición física? ¡Sí! ¿Tienen fe en ustedes mismos? ¡Sí! ¿Son mejores que el equipo contrario? ¡Sí! ¿Harán su máximo esfuerzo? ¡Sí! ¿Quieren ser campeones? ¡Sí! Pues vamos a demostrarlo. ¡Sí! Mañana temprano. Muy bien, Andrés. Qué bien jugaste. Es más, te aseguro que si juegas así el domingo, de seguro que se coronan. Claro que sí, tío. Te prometo que siempre jugaré bien. Hoy te viste mejor que todos. Te felicito. Gracias. ¿Saben qué? Les voy a invitar un refresco. Bueno. Pero nomás uno, ¿eh? Dame 3 refrescos, por favor. ¿De qué sabor? Ahí está la lana. Por lo pronto me olvidaré de la chica. Ella vendrá a mí. Dicen que el lidercito ese es muy inteligente, ¿no? Sí. Lo quiero con nosotros. Listo, mamá. Que me voy por el lado izquierdo, luego lo finto y me voy por el lado. Bueno, ya termina de comer. Te vas a ahogar. Luego me platicas. La defensiva no me vio ni el polvo. Verás que iré a las ligas mayores de los Estados Unidos. Va, ¿y por qué no? Sí hay muchos jóvenes mexicanos en las ligas mayores. De soccer, de béisbol. Pues sí, mamá, pero yo seré el mejor de todos. ¿Cuánto apuestas? Yo no apuesto. No quiero perder. Mira, Andy, todo se puede lograr en la vida. Luchando, esforzándose. A unos nos cuesta más trabajo que a otros. Unos tienen más suerte. Y los que no la tenemos, luchamos el doble o el triple de lo que haya que luchar. Pero llegamos. Ya ves, por eso no quiero apostar. Bueno, pero mientras te vas a los Estados Unidos, ayúdame a lavar los trastes. ¿Mm? ¡Ay! ¡Ay, mamá! Me está dando un dolor aquí. ¡Ay! ¡Ay, qué lástima! Voy corriendo a la farmacia por una inyección. ¿Eh? Y ojalá se te quite, si no ni a jugar el domingo vas a poder ir. ¡Ah! ¡Ah! Ya no vayas a la farmacia, mamá. Ya me siento bien. Mira, hasta te voy a lavar los trastes. Será un golpe muy duro para el narcotráfico. Tome todas las precauciones posibles. No se preocupe, comandante. Tengo el mejor grupo de la corporación. Pero necesito 2 o 3 hombres más para reforzarnos. Los que sean necesarios. Gracias, señor. Ya verá que todo va a salir bien. Estoy seguro y buena suerte. Gracias. Paco, cuídate mucho. Qué lástima que no pudiste ir al entrenamiento de Andrés. Oye, ¿no te volvió a prestar el carro tu papá? Alma, ya te dije que mi papá tiene turno de la noche. Sale a las 3 de la mañana. No lo puedo dejar sin el auto. No te preocupes. Aquí en la otra cuadra pasa el pecero. Bueno, ya vete. Ya es tarde. Bueno, para que no te preocupes, ya me voy. Uh-huh. Oh!
¡Enciérralo! ¡Suéltenme! ¡Métenlo! ¡Súbalo! ¡Suéltenme! ¡Cálmate, René! ¡Si no queremos broncas contigo! Nada más queremos hablar de negocios. ¡Te hincharás de ganar lana! ¡Que te calmes, te digo! Es mejor para todos. Si no, Alma lo puede pagar. Alma. ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué se trata? Mira, a ti te siguen muchos chavos de la escuela. Únicamente tienes que cambiar tu forma de ser. No hables más de lo que a ti no te importe. Además, no tienes por qué meterte con nadie. Como dijo aquel, cada quien con sus vicios, sin salpicar al de junto. En pocas palabras, dedícate a lo tuyo y a tu noviecita Alma. No les vaya a pasar algo. Y eso es por lo pronto. Ya nos veremos las caras, galancito. Bájale en la esquina, jefe. René, piénsalo. Piénsalo. ¡Nos vemos! ¡Ay, me saludas a tu noviecita! ¿Puede? Angélica, pase. Pase, por favor. Supe lo que sucedió y no sabe cuánto lo siento. Fue un simple rozón. No es nada serio, gracias a Dios. Créame, capitán. Me preocupé mucho. Se siente rete bonito que alguien se preocupe por uno. No sabe cómo se lo agradezco. Y dígame, ¿cómo le ha ido en su trabajo? Bien. Me siento muy a gusto. No sabe cómo le agradezco que me haya recomendado. ¿Y cómo está Andresito? Bien. Estudiando. Le manda muchos saludos. Siempre quise tener un hijo así. ¿Y por qué no? Todavía es joven. Precisamente de eso quería hablarle. Pero siéntese, por favor. Siéntese. Angélica, es que yo... Bueno, yo... Lo siento, señorita, pero termino la visita y voy a inyectar al paciente. Está bien. Lo dejo para que descanse. Otro día platicamos.
René, tienes que dar aviso a la policía. Estoy seguro que son los porros de la escuela. Esos que golpean y venden droga a los estudiantes. Con más razón. Tienes que avisar. Esos tipos son muy peligrosos. Son gente sin escrúpulos. No quiero que te pase nada. Mira, antes tengo que hablar con el profesor. Además, ese auto me parece haberlo visto afuera de la escuela. ¿Y qué hacemos? Tú no te preocupes, ¿ok? No se preocupen, yo los dejo de pasada en su casa. Bueno, sirve que por ahí llevo a la chaparrita también. Hasta luego, que estén bien. Con permiso. Bien. Adiós. Que les vaya bien. Gracias. A ver si lo encuentro de regreso, mi capi. Si no te tardas mucho, aquí te espero. Bien. Chao. Que les vaya bien. Bueno, mamá. Ya me voy a hacer mi tarea. Con permiso, Capi. Ándele, mijo. ¿Otro cafecito, capitán? Sí, muy amable. Angélica, ¿has pensado algo de lo nuestro? ¿Ya hablaste con Víctor y con Andy? Perdóname, Paco. Pero no he tenido oportunidad. La verdad es que no encuentro la forma de decírselo a mi hijo. Si quieres, yo puedo hablar con él y... No. Deja que lo haga yo. Solo te pido un poco más de tiempo. El tiempo que tú quieras. Yo esperaré. Sabes, me voy a ir de viaje. Tengo una misión especial. Ojalá que a mi regreso me tengas una respuesta. Te lo prometo. No, hombre. Y habrá mucho más. Ya verás que seré muy grande.
como tú. Necesitas tener mucho cuidado. Los judiciales son muy astutos. No hay por qué preocuparse. He cuidado todos los detalles. Bueno, más te vale. En este negocio, si fallas, no importa que seas mi hijo. Un error se paga con la muerte. Ya lo sé, papá. Pero no temas. No te voy a defraudar. Mira, lo único que quiero es que me dejes entrar a los negocios grandes. ¿Eh? Calma. Vas muy deprisa. Yo te diré cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuando nos eche el guante la policía? Eso es asunto mío. Tú, por lo pronto, métete en lo que yo te diga. Vamos, papá, ¿qué diablos pasa contigo? Me subestimas demasiado. Basta ya, Armando. No quiero discutir más. Últimamente he tenido muchos problemas. Los negocios no andan bien. Además, no es el momento de tratar este asunto. ¡Claro que sí lo es! ¿O es más importante para ti esta...? ¡Cállate! Tranquilo, papi. ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Va a venir tu tío? No creo. Llevó el taxi al taller. No sé qué le anda fallando. No importa. Nosotros te acompañamos a tu casa. Órale, pues. Yo tengo hambre, hombre. Quiero otros al pastor. Pues yo ya no traigo lana. Pues ahorita atracamos a alguien. Qué buena onda de Armando de prestarnos su carro, ¿no? ¿Cómo no? Si es re duro el condenado. Con trabajos le saca uno algo. Es que ahora le hemos dado a ganar su buena feria. Mándame otros tres, ¿no? Salen. Alquilamos un camión para que vayamos todos los compañeros de la clase. Llevan algo de comer, llevamos refrescos. Nos la vamos a pasar bien, padre. Tú tienes que pedir permiso a tu tío para que vayas, ¿eh? ¡Claro! ¿Qué pasa? Estoy seguro que ese es el auto de la otra noche. ¿Qué dices? ¡Vamos a buscar una patrulla! No. Déjame estar bien seguro. A ver si reconozco algo del interior. Estoy seguro que sí es. Y ya reconoció el coche. Vamos a darle una calentadita de una vez. Pero no aquí. Vámonos. Sí es. Claro que sí es, hijo. Quieta, nena. Si no les va a pasar nada. Solamente vamos a dar un paseíto. ¿Invitamos al niño? ¡No! ¡Lárgate! Pero si dices algo, ya te puedes dar por muerto tú y tu familia. ¡Apúrenle! ¡Vamos, muchachos! ¡Ay, ya déjenla! ¡Suéltenla! ¡Suelten! ¡Aquí está presente! ¡Ay, déjala! ¡Déjala ir! Ya estuvo, maestro. Échelo a andar. Ya vas. ¡Órale! ¡Me lleva! Qué bueno que ya llegaste. ¿Qué te pasa? ¿Andy no ha llegado? Sí, pero no sé, creo que cometí un error. ¿Por qué? A la hora de comer, se me ocurrió platicarle lo de la propuesta de matrimonio de Ortega. ¿Y? Andy se levantó llorando de la mesa
y ya no quiso comer. No te preocupes. Voy a hablar con él. Tiene que comprender que aún eres joven. Ten mucho tacto. Los chamacos son así. Tranquilízate. ¡Champion! ¡Champion! ¿Se puede, mi champion? Ah, estudiando, ¿eh? Sí, es que voy a tener examen. Ah. ¿Por qué tan serio? ¿Te pasa algo? No, es que tengo que concentrarme. Ah, ya sé. Estás molesto porque no pasé por ti a la escuela. Lo que pasa es que me anda fallando el carro y ya me dijeron que tienen que bajar la máquina. No, no es eso, tío. Es que estoy estudiando. Ok, mi champion, pégale duro al estudio. Quiero tener el orgullo de ver tu título algún día. Ah, pero después hablamos, ¿eh? Ándele, pues. Pero si dices algo de esto, ya te puedes dar por muerto tú y tu familia. Pero si dices algo de esto, ya te puedes dar por muerto tú y tu familia. Pero si dices algo de esto, ya te puedes dar por muerto tú y tu familia. Me extraña de Andrés. Le aseguro que no ha faltado ni un solo día a clases. Pero si él me aseguró que estaba usted enfermo, profesor. Es lo que no entiendo. Pues yo tampoco. Andrés es un buen estudiante, que le gusta trabajar y sus calificaciones son excelentes. Ahorita voy a hablar con él. No sé por qué. Siento que no me he ganado su confianza todavía. Bueno, le agradezco mucho, profesor. Hasta luego. Hasta luego. ¡Imbéciles! ¿Pero en qué lío se han metido? ¡Y de paso a mí! Fue sin querer, solo nos defendimos. Solo queríamos asustarlos. Fue en defensa propia. Además, ya habían visto el auto, ¿verdad, muchachos? Sí. Iban a llamar a la policía. Lástima de muchacha. Pero el chico que dejaron ir los va a delatar. O lo matan. O los que se mueren son ustedes. Pero a mí no me embarran en esto. ¿Entendido? Bien. Joven Armando, discúlpeme que lo interrumpa, pero es la hora de su medicina. Gracias, Sonia. Andrés. Quiero hablar contigo. Tío, yo... Ya basta de mentiras. ¿Que no somos amigos? ¿Por qué dices eso? Tú sabes por qué. ¿Crees que tu madre y yo merecemos esto? ¿Hablaste con el maestro? Claro que hablé con él. No me iba a tragarlo de su enfermedad. Pero, tío, yo te... Si lo que te molestó fue lo que te dijo tu madre, quiero que sepas que eres un egoísta. Ella tiene derecho a rehacer su vida. Te juro que no soy egoísta. Lo de mamá me parece hermoso. Te prometo que mañana iré a la escuela. Y te sentirás orgulloso de mí. ¿De veras o es otra mentira tuya? Te lo juro, tío. Mi champion. Buenas noches, bienvenidos al mejor salón de música afroantillana, el Salón Tropicana de México, que se complace en presentar a la única, a la guapachosa, Angélica Santos. Ibas manejando tu coche de noche, eras culetero de marca mayor. Al ver la luz roja frenaste de golpe y en la mera esquina mi grito se oyó. Yo muy asustada le dije, pues qué onda. No se me sorprenda, soy un corredor. Subo hacia mi coche que se hace de noche. No me echen apenas, soy su valedor. ¿A dónde va? Debo voltear. Saca la mano, no nos vayan a chocar. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Yo soy Mariano, su segundo servidor. Saca la mano, Mariano.
muy asustada. Le dije, pues, ¿qué onda? No se me sorprenda, soy un corredor. Subo hacia mi coche que se hace de noche. No me tenga pena, soy su valedor. ¿A dónde va? Le va a voltear. Saca la mano, no nos vayan a chocar. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Yo soy Mariano, su seguro servidor. Saca la mano, Mariano. Mira que me haces cosquillas. Ya suéltame las rodillas. Se me hace que es muy temprano. Saca la mano, Mariano. Ponme el guarache en el freno. No se te ve muy sereno. Póngase quieto, mi hermano. Saca la mano, Mariano. Mira que me haces cosquillas. Ya suéltame las rodillas. Se me hace que es muy temprano. Saca la mano, Mariano. Mira que me haces cosquillas. Ya suéltame las rodillas. Se me hace que es muy temprano. Saca la mano, Mariano. Pon el guarache en el pelo. No se te ve muy sereno. Póngase quieto, mi hermano. Saca la mano, Mariano. Mira que me haces cosquillas. Ya suéltame las rodillas. Se me hace que es muy temprano. Saca la mano, Mariano. Mira que me haces cosquillas. ¿Comandante? Sí. Todo salió como esperábamos. Mañana mismo regreso en avión. No tan a prisa, tendrás que quedarte allá. Hemos tenido noticias de otro cargamento. Ya recibirás toda la información. Sí, señor. Estoy pendiente. Gracias, comandante. Pero si dices algo de esto, ya te puedes dar por muerto tú y tu familia. Pero si dices algo de esto, ya te puedes dar por muerto tú y tu familia. Tengo que decirle al maestro. Tengo que decirle lo que vi. A ver, Andrés. ¡Andrés! ¡Fue Romualdo y sus amigos! Siéntate. A ver quién puso atención a la clase. Yo. El sector primario, yo la el quiero. Sector secundario y el sector terciario. ¿No esperamos a la salida? Es que no nos queda otra. Gracias. Ya entiendo. ¿Tienes problemas en tu casa? Entonces dime, ¿qué tienes? Por favor, profesor, déjeme en paz. Quiero mucho a mi mamá y a mi tío. Y no deseo que les pase lo mismo que a René y Alma. ¡Andrés! ¡Rápido, súbanlo! ¡Métanlo! ¡Órale! ¡Suéltame! ¡Métete! ¡Métete! ¡Vámonos! Víctor. ¿Sí? Andrés no ha llegado de la escuela. Se iría a la biblioteca o a la casa de algún amigo a hacer la tarea, no te preocupes. Y yo que pensaba llevármelo al boliche. Me acaban de entregar el carro. Voy a darme una vueltecita a ver si lo veo.
Si lo encuentro, me lo llevo al boliche. Pero me avisas. Claro, no te preocupes. Señorita, ¿qué pasó? En la recepción le darán informes de la autopsia. ¡Andrés! ¡Camila! ¡Mi hijo! ¡Cálmate, Angélica! ¡Calma! Contestó incoherencias. A legua se veía que estaba sumamente distraído. No podía atender la clase. Profesor, ¿usted cree que Andy era drogadicto? No sé por qué me lo pregunta. Andrés pudo ser todo menos eso. No se moleste. Lo que pasa es que la autopsia reveló que su muerte fue por una sobredosis de droga. No puede ser. Yo hubiera metido las manos a fuego por él. Pero ahora recuerdo que dentro de sus incoherencias habló de Romualdo y sus amigos. Esos sí son drogadictos. Son unos fósiles. No les interesa estudiar, sino mover la droga y amedrentar a sus compañeros para algunos fines políticos. Le agradezco su información, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo siento mucho, mi vida. Cuídate mucho, por favor. Y cuida a Víctor. En una semana estaré por allá. Te juro que está como loco. Ya no sé qué hacer. Tienes que ser fuerte, Angélica. Recuerda que no estás sola. En cuanto pueda, estaré contigo, mi amor. Manito, ¿quieres comer? Comer. Ya perdí a mi hijo. No quiero perderte a ti. Víctor. Compañeros, no podemos permitir que nos sigan envenenando con la droga.
Exijamos a las autoridades solución al problema que enfrenta la comunidad estudiantil y las familias de nuestros compañeros. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El estudiante está consciente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El estudiante está consciente! ¡Exigimos solución! ¡No queremos represión! ¡Exigimos solución! ¡No queremos represión! ¡Este puño sí se ve! ¡Este puño sí se ve! ¿Qué desean? Queremos ver al joven Armando. ¿Al joven Armando? Sí. ¿Quién lo busca? Romualdo y Pepe. Dígale que es urgente. Urgente. A ver, pásenle. ¡Óiganme! ¡Óiganme! ¡Espérense ahí! Greñas. Iban a investigar. Se nos va a armar. ¿Qué hacemos? Les voy a dar una cantidad de dinero para que se vayan fuera de México. Cuando haya pasado todo, yo les avisaré, ¿ok? No se espanten, por favor. Pero si nos desaparecemos de la escuela, sospecharán de nosotros. Sí, pero ya estaremos lejos. A mí sí dame la lana. Yo me pinto. Creo que tiene razón. Yo también. Yo se las haré llegar. Ahora váyanse. Sí, diga. Aquí habla Ortega. ¿Qué ha pasado? Víctor no aparece por ningún lado. Ya tiene 2 días sin venir. Temo que algo le sucedió. ¿Y ya lo buscaste? Por todos lados, delegaciones, hospitales, y nadie me da información. Pronto estaré por allá. Y te ayudaré a encontrarlo. Por favor, Ortega, te necesito. Ahí la vemos. Suerte, Romualdo.
te traes? ¿Qué te pasa, idiota? ¿No sabes con quién te pones, eh? Papá te dará todo el que quieras, ¿eh? ¿Cómo? ¿No sabes quién soy? Ya no me hagas nada, por favor. ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Paco! Cálmate, mi amor. Aquí estoy contigo. Y nada nos va a separar. Nadie nos va a separar. Jamás. Vámonos. Por favor, Angélica, vámonos. Ven, mi amor. Te juro que no descansaré hasta acabar con esta lacra, con esta carroña humana.
corrompe. Mantente informado de nuestros superestrenos que tendremos cada semana.